Iban caminando hacia una nueva canción, pero me detuve a tocar un rock and roll. Tanta gente dando vueltas alrededor y cada uno siempre dando su opinión. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Hace tanto tiempo que no puedo parar. Me gira la cabeza sin dejar de pensar. Los ensayos, los fracasos, los triunfos, los borrachos no me van a abandonar. Porque lo mejor está por venir. Lo mejor siempre se hace esperar un poco más. A veces siento que no hay tiempo y voy caminando para atrás. Siento que cada día nuevo se escapa una oportunidad. Sus sentimientos que no puedo enfrentar. Action. Hola, bueno, yo soy... Hola, yo soy Pato, toco el bajo en la banda y a veces toco culos. Un gusto. Yo soy Pedro, yo toco la guitarra, los Bombi Band, me dicen Peter, tengo unos años promedio y puedo cantar coros muy bien. Bueno, yo soy Marton, guitarrista y cantante de los Bombi Band. Bueno, yo soy Fran, proyectando la voz, no, batería. En la película de ayer tiene. Sí, el tipo de la mano. Listen, a rupee. So, why are they the best? Why do you think they? Because they are my friends. That's perfect. Mi band era parte de la clase alta burguesa francesa del siglo XIX. Victoriana. El término creo que tiene que ver con. Es básicamente. Sí, cómo se vestían y a qué clase social pertenecían. Era un carácter, era una forma de vivir. ¿Qué significa para nosotros un Bombi Band? Yo creo que nosotros tomamos del Bombi Band una subjetivación, como una suerte de ironía. Y en Argentina hay mucha gente, sobre todo grande y sobre todo de Buenos Aires, que es verdaderamente Bombi Band. Y hay una parodia de nuestra parte de todo eso, de ese, sí, yo creo que de ese buen vividor. Yo creo que le pusimos el nombre también porque nos gusta el nombre. Claro. Es eufónico. Pelos largos, dos cabezas y un corazón, saltando con fuerza en el pecho, al compás de cada paso silbando una canción. Te conocí en aquellos años, éramos extraños, en el cine, en los escenarios, de la mano los dos, buscando encontrar la pregunta para todos. Las respuestas que queríamos dar. No digas que no te aviso, porque lo estoy haciendo ahora mismo. No lo sé, esto no va a cambiar más. Desde el primer momento. We'll be right back.
yo creo que Fran, porque es el que a mí más me gusta. Y los bateristas son los que más ganan hoy en día. Por más que estén escondidos al fondo. Yo creo que es Francisco. Que Francisco en la batería no solo es un reloj, sino también un robot humano, pseudo águila. Y eso conquista claramente a las chicas, a cada una de ellas que va. Yo creo que es Fran también. Que soy yo. ¿Qué vamos a copiar? Sí. Contar con Aguita y que se va a escuchar con Tenis. Se llama Un Nuevo Corazón en la Lucha y es la cabeza del último single que sacamos, el single del verano 2014, que lo sacamos en diciembre, creo que fue el 22, ¿no? Un día después, pues el verano nos retrasamos 24 horas, pero habla de esos momentos, viste que por lo general el quilombo viene todo junto, ¿viste? Sí. Cuando te pasa una te pasan todas y frente a esa situación decidimos hacer esta canción, así que vamos con eso. Escuchémosla entonces. Nuevas en la mesa. Ya sé que una cosa va cambiando. Ya sé que regresa. Bajón y los que vengan, sabiendo que siempre hay.